¿Qué pasa, peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo. A ver, a ver, a ver. ¡Dios! ¡Dios! ¡No me lo creo! Primer día que puedo abrir los ojos por la mañana, chavales. Se me hace extraño. Una noche que no me voy de fiesta. Por primera vez las gafas de mosca no hacen falta. ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Han ido a caer encima de un ñordo! Bueno, peña, como ya habréis visto la portada, en este vídeo os voy a enseñar a hacer un finger casero. Vais a poder hacer un finger con vuestras propias manos. ¡Y gratis! Bueno, gratis. Si queréis hacerlo a lo profesional, podéis comprar los materiales. Y si no, pues por tu casa seguro que encuentras algo. Si no, pues a buscar en la basura, como he hecho yo muchas veces. En serio, hace poco me encontré una tabla de surf de estas extrañas, de plástico. La cogí pensando que la iba a utilizar y luego, como siempre, la dejé por ahí por la casa. Síndrome de Diógenes. O eso dice mi madre. Como nunca la utilicé, la puse en Wallapop por poner. Y tan solo ponerla me acribillaron a mensajes. Digo yo, ¿esto qué es? ¿Un tesoro? La puse por 20 euros pensando que nadie me la iba a comprar. Ya que no adivináis cuánto me han pagado por esa tabla. Es que es de locos. Va, a ver que la acierta en los comentarios. ¿Cuánto creéis que me han pagado por una tabla que me la he encontrado en la basura? Venga, va, a ver que la acierta. Solo digo que... Bueno, peña, lo siento, que me enrollo como siempre. Este vídeo va para todas estas personas que dicen: quiero un finger, regálame un finger. Pues hoy vas a poder tener tu finger. Antes de todo, por favor, un like en el vídeo, un like. Sin ni siquiera haber empezado este vídeo, por favor, deja tu like, que ya sabéis que este vídeo va a ser bueno. Tapo la cámara y nos ponemos Mart Attack. Venga. Lo primero que necesitamos es un trozo de chapa. La podéis encontrar en cualquier papelería. Yo esta la compré en Leroy Merlin y me costó 2 euros. Y si no por casa, quizá tengáis alguna. También os hará falta un metro, un lápiz y un boli. Y cortaremos un rectángulo de lo largo que queráis vuestra tabla. Las medidas que he hecho yo son de 10 por 3 centímetros. La marcaremos para después cortarla. Para cortar esta chapa o madera utilizaremos una sierra. Yo no tenía y se la pedí a un amigo. Si no tenéis, también podéis hacer lo mismo. Y sujetaremos bien la madera para que no se mueva a la hora de cortarla. De estas maderas necesitaremos 4, así que vamos a cortarlas y ahora os explico para qué nos servirán. En 2 de esas maderas dibujaremos la forma de una tabla. Yo me ayudé de una tabla que tengo, pero realmente no hace falta. Guardaremos una de estas maderas y cortaremos lo que sobra de la otra. Mierda, he cortado la mesa. Y ahora cogeremos las 2 maderas que nos quedan y las pegaremos con un pegamento rápido y resistente. Para el siguiente paso yo he utilizado una lima de uñas que tenía por casa, pero podéis utilizar cualquier otra cosa. Entonces cortaremos unos cuantos trozos igual de anchos que la madera. Y una vez cortadas, cogeremos las maderas pegadas y haremos la siguiente plataforma para poderle dar forma a la tabla, para que no sea plana. Tenéis que fijaros de hacerlo exactamente así. El siguiente paso será llenar una olla de agua para hacernos unos macarrones. No, es broma. Calentaremos el agua hasta que hierva y meteremos la tabla, sin miedo. Cuando pasen unos minutos, la secaremos y rápidamente la llevaremos a nuestra máquina. Aprovecharemos que la madera está mojada para poder darle forma. Colocaremos la tabla y la sujetaremos bien. Así tendrá que estar unas 3 horas. Ya han pasado 3 horas y creo que el resultado es bastante bueno. Cogeremos una lija, la del skid por ejemplo, y lijaremos los trozos que sobran de la tabla. Lo siguiente que haremos serán las ruedas. Podéis hacerlas con un collar que tengáis por casa o con una cuerda del tapón de la bañera. Yo compré estas por 70 céntimos y aunque creo que son muy grandes, yo creo que quedarán bastante bien y tienen unos agujeros perfectos. También nos harán falta unos clavos que entren por esos agujeros y que no sean demasiado largos. Yo creo que estos son perfectos. Ahora iremos con los ejes y para ello necesitaremos un trozo de madera un poco más ancho, más o menos igual que este. Marcaremos las medidas que queramos y lo cortaremos. Como veis, yo los veía muy grandes y los corté varias veces hasta que me quedaron perfectos. Mierda, otra vez he cortado la mesa. Y ahora que están perfectos, tan solo faltan los clavos y meter las ruedas. Yo tengo un problema y es que la madera tocaba el suelo y las ruedas no rodaban, pero lijé la madera hasta que las ruedas tocaban el suelo. Ya tenemos todas las piezas de nuestro finger casero, ahora vamos a pintarlo. Para pintarlo utilizo un pincel y unas pinturas antiguas que tenía por casa. Si no tenéis, tampoco pasa nada. Podéis hacerlo con lápices de color o dejarlo del color de la madera, que tampoco está nada mal. Y elegí estos colores porque tampoco tenía muchos más. Una vez pintado, pegaremos los ejes a la tabla con pegamento extra fuerte y rápido y colocaremos las ruedas. Y sí, no tengo paciencia y no espera que se secara la pintura. No seas igual que yo, por favor.
Y ahora sí, mientras seca la pintura y el pegamento, aprovecharemos para cortar la lija para el finger. Y cuando esté seco, la colocaremos. Yo por cambiar, la corté por la mitad para también engancharle unas pegatinas Serlúa. Yo creo que ha quedado bastante bien. Estoy contento. Por favor, comentad la puntuación que le dais. Y no seáis malos. Ya tenemos nuestro finger hecho y ha llegado el momento más esperado. Vamos a probarlo. Ryan Little. Puntuación del 1 al 10. Un 7. ¿Un 7? 7 y medio. Un notable. Mejor que en el cole. ¿Qué te parece? Buah, tío, no me lo creo. Está tan bien hecho que no te lo crees. Puntuación, bro. Un 10. ¿Un 10? Si se pudiera, un 11. Cierra los ojos. Ábrelos. Hostia. ¿Qué te parece? Pues bien, está guapo. ¿Huele bien? Acabo de aprender un truco, late heel flip. Yo os he enseñado a cómo hacer un finger, vosotros me tenéis que enseñar a hacer truco porque soy malísimo. Es un tri flip, ¿no? Más o menos. Más o menos. Que sabes qué pasa, que es tan ancho porque las ruedas sobresalen, es como tuning, ¿sabes? Y cuesta que dé la vuelta, no sé. Pero mira, lo hago de fake ahora. ¡Ah! Ha dado la vuelta al flip tan rápido que no la habéis ni visto, chaval. Vale, ¿cómo hacer un finger casero y cómo hacer un skatepark casero? Vale, pero yo quiero que la hagas con el skate. Vale. Tú también. A darle. ¡Corre! ¿Eso? Tío, choca. Va, demuestra ahí. Vale, todos al canal de Oliver a llamarle cagón. ¡Dios! ¡Bro, qué peligro! Pues yo ya lo he probado, ¿no? ¿Ya está? Sí. ¿Te das por satisfecho? ¿Cómo que está bien? Está perfecto. Sí, sí. Yo soy malo, pero no porque el patín sea malo, sino porque soy malo. Eres malo de por sí ya, ¿no? Sí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se lo carga ya! ¿Puntuación del 1 al 10? Pues un 8. ¡Uy! ¡Ha probado! ¡Hostia! ¿Qué te parece? ¿Lo has dicho tú? Sí. Quiero que me des una puntuación del 1 al 10. Un 10, tío. ¿Un 10? Sí. ¿Tú crees? Oye, para haberlo hecho tú, sí. ¿El primer 10? Claro, para haberlo hecho tú. Hombre, está bien, ¿no? Sí, está muy bien. Ya ves, ahí con su lijita y todo. Ahí, pegatina Serlúa. Ahí, promocionando. Ahí. ¿Te ha gustado entonces, no? Duro. Ahí, gracias, creo. Está guapo ahí. Bueno, peña, aquí se acaba el vídeo. Espero que os haya servido mi método de hacer fingers. Estoy seguro de que alguno de vosotros sabrá hacerlo mejor. Yo es que soy un chapuzas. Yo me quedo con que al menos me he entretenido haciéndolo y también me he divertido probándolo con los amigos. Y yo porque estoy acostumbrado a un finger normal, pero a lo mejor a alguien que no ha probado ninguno en la vida, esto le va bien. Las valoraciones de mis amigos al menos han sido buenas. Yo creo que se han pasado de buenos. Son unos pelotas. Ahora me gustaría que vosotros me puntuarais en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué nota le ponéis a esto? Va, dejármelo por los comentarios y no seáis malos. Y ya está, peña, si ya estás suscrito a mi canal, le has dado like al vídeo, ya has comentado, yo creo que ya se puede acabar el vídeo. ¡No! ¡Última palabra! A ver, ¿cuál? ¡Chapuza! ¡Trambúlico! ¡Diógenes! No. Quien me quiera demostrar que ha llegado al final del vídeo, que comente Funny Skate. De disfrutar del skate, bueno, en este caso un finger, pero ya me entendéis. Así que venga, todos los que me estáis viendo ahora mismo, por favor, comentar Funny Skate y sabré que sois de los buenos, de los que llegan hasta el final. Y ya está, peña, aquí se acaba el vídeo, que mirad, me ayudo bien nada. Voy para casa. ¡Venga! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! No sé la misma. Pues no sé qué prefiero, que no.
No pasa nada, chaval. No se ha visto. ¡Oh! Aquí se acaba el vídeo, chaval. Y es que yo no tenía la culpa.